Segunda carrera en Córdoba. Hola, Cachi. Hola, Tommy Cingolani. Hola, Flor. Había comenzado a lloviznar. Lo vi debajo, enamorado de los autos y todo, y ahora estar arriba es un sueño hecho realidad. Bien, Colo. ¿Y este dónde atajaba? Parece Charini. Yo creo que si no falla nada, estamos para defender la punta. Estoy muy cerca de poder ganarla, así que es un pasito más. Hay que aprovechar lo que tenemos y vamos para adelante. Se nota, tenía la vista puesta ya en la largada cuando se va Facundo Conta. Y por las dudas, las ancorizadas. No creo que llueva, así que calculo que la serie va a ser... no sé cómo va a ser. Bueno, dale que va y se larga. Y se largó, por lo menos sincero el tipo, y se largó. Y vamos con Danilo D'Angelo, 1-2, largaba octavo, Tricota, ya estaba quinto. Iba a pasar cuarto la primera vuelta. Extraordinario el hijo de Marito. Y comienzan los despioles, Fue Martínez, lo agarró a Panetta. Y de atrás venía Cingolani y se lo llevó puesto. Sí, una Dani. Una amargura terrible porque, bueno, un auto nuevo que funcionaba bien, pero son cosas que pasan. Y se quedó Krujovski. Estás caliente, ¿no, Correntino? Y ya te vas. Era un auto que estaba para ganar y quedarme a 50 metros era un dolor grande. Bueno, si usted lo dice, venía primero el peluche quemando las naves. Segundo azar. Sí, Abata. El peluche viene jugado. Venía Dieguito Azar, buen debut, pero lo pasó Facundo Conta, que estaba reapareciendo con el Fiat del Pro Racing. Y venía el peluche y chau, se corrió, no va más. Cambió la punta y primero Conta, segundo Azar. Problemas en el auto del Pelu. No, problema de transmisión. La transmisión. Bueno, consultalo a Sombra, che, cuando ahí están reanudando. Y Panetta en un fin de semana para el olvido. Y Luque también. Lo había volcado el sábado y ahora se quedó. Pero en la punta estaba Conta. Diego Azar lo perseguía. Los Conta que sufrían. Y victoria. Primer triunfo para el salteño en el joven TC2000. Le pusimos bastante garra para poder terminar a donde llegamos. Bueno, la verdad que más que contentos. Ya con el quinto de la primera carrera estaba muy conforme. Y bueno, ahora con este podio, imagínate, mejor todavía. Vamos a ir progresando a poquito y ojalá que sea el primero de muchos podios en adelante. Soñado. La verdad que no sé qué decir todavía, estoy cayendo, una felicidad enorme. Hace muchísimo que no hacía podio, hace muchísimo que no ganaba carreras y bueno, llegar de esta manera a la primera fecha es romper el hielo de la mejor manera, así que una felicidad enorme. Ganó Conta, pero la figura fue sin duda quien llegó en cuarto lugar. María José Lorenzatti, primera fecha del TC2000 en Córdoba, victoria para el Fiat.